la Loma, y Giovanni esta vez, Venezuela se aprovechó de él. Eduardo, obviamente el equipo de Santurce cambió desde en el ingreso de Rubén Sosa, un primer bate de calidad para el equipo. No lo cuentas con él en esta Serie del Caribe. ¿Cómo puedes evaluar el trabajo de Ossie Martínez, que es el que está llamado a llenar esos zapatos como primero en la alineación, luego de este primer encuentro? ¿Cómo tú puedes indicar ese trabajo ofensivo de Ossie? Yo no creo que sea justo nosotros tratar de comparar Rubén Sosa con Ossie Martínez. Él no puede tratar de hacer lo que hizo Rubén. Él tiene que jugar su juego. Él lo hizo todo el año. Fue campeón bate en esta liga. Rubén sí se calentó, Rubén sí nos llevó y nos ayudó mucho en la serie, pero eso sería injusto para Ossie. Nosotros sabemos qué tipo de jugador Ossie es, él también lo sabe, y en ningún punto nosotros pensamos contra, necesitamos a Rubén Sosa ahora. Tenemos los 28 en este equipo, Rubén no está, y hay que mirar hacia adelante. Todavía queda mucho béisbol. Lo que tenemos que hacer es ganar juegos y llegar a esa semifinal.